Oye, ¿te imaginas que encontremos el día de hoy al chino, el que sé que estaba, sí, estaba coqueado? Oye, sí. Siempre que hemos venido acá a Kennedy hay alguien rarito. Hay gente rara en el Kennedy. Hay gente rara en el Kennedy. ¿Tú no te das cuenta? Tú también eres rara. También lo terminas. Nos llamó, ay, nos llamó raro, raro. Nos llamó raro. Y yo también soy diferente, así que normal. No, pero acá sí son raros, raros. Los cabos. Acá son raros quemados. Mira ese gatito, está lindo. Acá sí son raros. Ah, sí, tiene razón. Aquí sí son raros, pero quemados. Tú tienes razón. Raros quemados, ¿qué significa? Ya, quemado, ya, ya locos, ya. Háblame la jerga, pues, para entender. Háblame la jerga. Yo no soy de jerga. O sea, sí, quemaditos el coco. Ah, ya, ya fregados, ya. Sí. Ya revisto. Ya te contra jodidos, ya. Ay, Dios mío. A ver, ¿y cuál es el restaurante más rico que ha ido? ¿O un restaurante favorito que tenga? Ah, ya. Para que te lleve, para que te lleve. No. No quiere, no quiere. Va. Contigo no quiere. ¿Cuál es el restaurante más rico que ha ido? ¿O su favorito? Bueno, al que he ido y al que voy regularmente, ¿ya? Una vez al mes, Costanera 700. ¿Costanera 700? Ah, ¿qué entendido? Ahí gente, supone que me digas que sí, supone que me digas que sí, porque sé que no ha sido, de verdad. Costanera 700. ¿Tú has ido ahí, Adri, también? No me he llevado. Costanera 700. ¿Gente, han ido gente ahí o no han ido? Pero no creo que han ido, no se me mienten, ¿no? Costanera 700. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la comida? Muy bueno. ¿Usted ha ido al central? No conozco. Central. ¿Dónde queda? No, dicen que es como que... Es el que es el mejor del Perú, dicen. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuánto está en dólares? Está a 1,000 soles por persona. ¿Ah, sí? Entonces me tienes que pasar el dato para darme el gusto. Ya, yo te paso, Llévame, pues. Está abierto. Está abierto. A su madre, gente, estoy palteado. Me asusté. Me asusté horrible. Pero de restaurantes así, por ejemplo, Guariques, que son lugares chiquitos, buenos y baratos. De pescado conozco uno, que queda en Surquillo.